Hey, Amaya, y continuamos aquí en Tepecuacuilco de Trujano, tierra de Dios, tierra de costumbre, tradición, tierra de historia, desde la época prehispánica hasta la época moderna, y pues bueno, también tierra de gastronomía. Ya nos echamos hace rato un delicioso elote, un delicioso esquite, pero no nos podemos ir sin probar los pasteles de Isabel Zabaleta, que son únicos, y unos postres deliciosos que son incomparables en el mundo entero. Gracias, Isabel, por recibirnos en este pequeño lugar, pero muy significativo, porque pues bueno, en otro lugar te venden el lujo, aquí te venden el sabor, aquí te venden la calidad, en el Zócalo de Tepecuacuilco de Trujano. Isabel, ¿cuántos años ya con esta tradición de estar haciendo estos pasteles? Pues poquito, apenas empezamos este año. ¿De quién aprendes este oficio, Isabel? ¿Cómo lo explico? ¿De tu mamá, de tu papá, de tu tía? ¿Te metiste a algún curso de repostería? A ver, vámonos por parte, dicen en mi pueblo. ¿Qué es esto, Isabel, que tenemos aquí? Fresas con crema. Fresas con crema. Dios mío, imagínate, en Tepecuacuilco llegar y pedir, cuando antes en los pueblos decía uno, dame una fresa con crema. No, pues ya ahora sí puedes venir a estos municipios, fresa con crema. Isabel, ¿qué tenemos aquí? Ensalada de manzana. Ensalada de manzana, que por lo regular esto se vende o se come en época de navideñas. Tenemos aquí este delicioso pastel que es volteado de piña. Volteado de piña. Mayella, abajo, ¿qué tenemos? El pay de elote. Aquí tenemos pastel, habla fuerte, marmoleado, que es chocolate con vainilla y relleno de fresa. Y relleno de fresa. Acá tenemos unos deliciosos panqueques. Ay, no. Esto sí se me antojó, Chavi. A ver, Chavi, ábrelo, destápalo, Chavi. Mamacita linda. No, esto... Ay, mamá. Mi perritera es mucha, Chabelita. ¿Esto qué es, prima hermana? Es un pay de queso. Relleno de chocolate con fruta arriba. Servilleta para limpiarme los hijos, dijeran en mi pueblo. Oye. Con la camisa. Con la camisa, no, manito. La cara. Corriente como la palabra sobaco, no, espérate. Me decía, ¿qué es? Pay de queso relleno de chocolate y acompañado con fruta. Por fuerza, por obligación, tiene que venir a Tepecuacuilco de Trujano. Así es. ¿Vendes diario? No, solo los domingos. Solo los domingos. ¿Y acá qué tenemos, Isabel? Tenemos tapioca. ¿Fuerte? Tapioca. ¿Tapioca? A ver, pero espérame. ¿Qué es tapioca? La tapioca es un postre como tipo arroz con leche. Ajá. Pero no, no es arroz. No sé, la verdad, la semillita de qué sea. Pero es muy rica. Gelatina con yogur y también flan con caramelo. Gelatina con yogur, flan con caramelo. Sí. Y aquí hay yogur. Natural con trigo. Bueno, si usted quiere perder la dieta un mes, véngase para acá. Se va a ir como Tico Mendoza rebotando. Está bueno. No, lo que le sigue, dijera mi comadre Mella. Más que delicioso, por Dios. Esto, te los digo delante de Dios, que ni en las mejores reposterías de Europa lo encuentras. Solamente en el estado de Guerrero, en Tepecuacuilco, hecho por mano de mujeres trabajadoras, de mujeres que quieren trascender y que quieren marcar historia, marcar una trayectoria, y sobre todo aquí, en Tepecuacuilco de Trujano. Yo soy Tico Mendoza, acompañado de Isabel, una gran repostera, ¿cómo llamarle? Sí, repostera. Y le queremos mucho. Así es. Gracias. Que ahí ustedes verán, diera Chava la Lunda. Me harté como perro de boda. Ya.